carne. Eso es todo más rico. ¿Has dormido bien? ¿Tienes hambre? Date prisa que tenemos que abrir la puerta. Cada día está más respondón. Vaya. Hola, buenos días. ¿Qué? ¿Habéis hecho los deberes? Así me gusta que trabajéis. ¡Qué asco de colegio! Cada día se me hace más insoportable entrar en él. Toda la vida estudiando para tener que aguantar las manías de este vejestorio. ¡Buenos días, parejita! ¡Buenos días, tortolitos! ¿Eh? ¡Un momento! A ver si saludáis con más respeto. Se dice, buenos días, don Florencio. Y buenos días, doña Teodora. Buenos días, doña Florencio. Buenos días, don Teodora. Esa es la educación que les da el viejo chiflado de don Matías. Claro, como se deja convencer por los niños, a nosotros no nos hacen ni caso. Como para denunciarlo al inspector. ¿Y por qué no lo denunciamos? Sí, no habrá más remedio. Tendremos que hacerlo. A comienzos del siglo VIII, las huestes del Islam, es decir, los árabes, vulgo moros, llegaron a España por el estrecho de Gibraltar. Y por la traición de un renegado, el conde Don Julián, los ejércitos musulmanes mandados por Tarir y Muza nos vencieron en la tristemente famosa batalla del Guadalete. Un auténtico desastre. A partir de entonces, la cimitarra musulmana fue segando la vida de los aguerridos visigodos, que así nos llamábamos los españoles de aquellos tiempos. Y antes fueron los berberos, y los cántabros, y los astures, y los cartagineses, y etcétera, etcétera. Carlitos, no enfades a Superman. Pero don Pelayo, el gran don Pelayo,
El pistonudo don Pelayo, al mando de un puñado de españoles, unos 8 o 10, comenzó a ganar batallas. Y luego el Cid todavía ganó más batallas a los árabes. Y felizmente, gracias a los reyes católicos, 8 siglos después los echamos a África a comer dátiles, que era lo suyo. ¿Y ahora queréis hacer alguna pregunta? Don Matías. ¿Qué hay? Yolanda. Pues yo creo que no debemos echar a los árabes. ¿Por qué, hija mía? Los buenos en aquella época éramos los españoles y los malos los infieles. Por eso hicimos muy bien en echarlos. Pero, ¿por qué has dicho eso? Porque si se hubieran quedado en España, ahora tendríamos todo el petróleo que quisiéramos. Y no tendría que subir la gasolina. Y al no subir la gasolina, todo estaría más barato. Por ejemplo, los tebeos. Y el autobús. Y los chupachús. Y el chorizo. Pues creo que lleváis razón. No debimos echar a los árabes de España. Qué burros fuimos entonces, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta? ¡Mati! Perdón, don Matías. ¿Cómo se peleaban los moros y cristianos en aquellos tiempos? Las batallas en aquellos tiempos eran igual que en estos. Lo único que cambiaba eran las armas de los guerreros y los trajes. Por ejemplo, las espadas eran tan pesadas que las peleas parecían a cámara lenta. Los cristianos se cubrían la cabeza con un casco que además tenía una visera que les llegaba hasta la barbilla. Y el cuerpo lo cubrían con una armadura de hierro tan grande que les llegaba hasta la punta del dedo gordo del pie. ¿Qué hay, David? ¿Y entonces cómo hacían pis? Hombre, en la guerra no se paraban a hacer esas cosas. Además, si las sacaban, los árabes se la podían cortar con la espada. Eso es. Don Matías, ¿y qué otras armas tenían además de las espadas? Pues lanzas, flechas y arietes. También tiraban piedras con catapultas, que eran como tirachinas de gigantes, pero muy, muy a lo bestia. ¿Y por qué no hacemos ahora una batalla como las de entonces? Por ejemplo, los de allí que hagan de moros y los de aquí de cristianos. Unos que tienen bolas de papel y los otros flechas, ¿vale? ¡Silencio! ¡Silencio! Perdón, señor director. Creí que estaba sola la clase. ¡A por don Florencio, por el traidor! ¿Pero qué clase de formación le está dando a sus alumnos? Algunos ni siquiera se saben la lista de los reyes godos. No tienen ningún sentido de la disciplina. Y si analizamos la gestión económica, ya me dirá usted el desastre administrativo en que ha convertido este colegio. La mitad de los alumnos ni pagan. Llevo 45 años enseñando aquí. Y todavía no he logrado aprenderme la lista de los reyes godos. Respecto a la disciplina, prefiero pecar por defecto que por exceso. Creo que los chicos deben obedecer por razones, no por castigos. Y en lo tocante a la administración de este colegio, ¿cobran ustedes lo estipulado? Sí. Entonces, ¿por qué les molesta que no cobre a quienes no pueden pagar? Todos los alumnos de mi curso bailan tristes enloquecidos en los ratos de recreo.
Toma, ponlo 10 minutos al baño María. ¿Qué haces, David? Acabo de inventar un nuevo licor. No. Sí, toma, pruébalo. Verás qué rico está. No está mal. ¿Cómo lo has hecho? La fórmula es secreta. ¿Y cómo se llama? K43. K43. Me gusta. Es publicitario. ¿Se ha cuajado bien? Creo que sí. Prueba tú. A Superman no sé si le gustará. Al flaco estoy segura que sí. David acaba de inventar un pan sin harina con el que vamos a solucionar el hambre del flaco y de Superman. Sí, lo ha conseguido a base de mezclar caramelo líquido con caca de tortuga, caracoles y ranas. Sí, sí, con caca, todo mezclado. ¿Son 20 duros? Son 15. ¡Yo he explotado 20! Y solo han vuelto 15 a comprar. Dijimos que era un duro por cada globo. A este paso vas a ganar más que yo. ¡Vamos, niño, largo de aquí! ¡Lárgate! ¡Fuera! Pues tampoco este mes vamos a tener para pagar el colegio. Carlitos, ¿qué quieres de postre? Un filete. ¿Un filete? ¿Pero qué dices, desgraciado? ¿Tengo yo cara de ser millonario? Toma, y cómetela con cáscara, que también alimenta. Mañana vas a hablar con don Matías, a ver si le podemos pagar haciéndole alguna chapuza. Pero si ya le has arreglado 6 veces el cuarto de baño y 2 la cocina. No importa, seguro que tiene alguna cosa que le podamos hacer. ¿A dónde vas? A hacer los deberes. Y remata un año entero.
Muy bien, niños, muy bien. Vais a tener un gran éxito en la fiesta de fin de curso. Dile a los dodotis que salgan. Quiero ver cómo les queda... bueno, el vestuario. Sí, encima cachondeo. Date prisa, hombre. Vamos, no seas pesado. Pero bueno, es que no vas a acabar nunca. Ya podías haber salido antes. Anda, abre tú, que están llamando. Pero si la cocina ya me la ha arreglado dos veces tu marido sin tenerla estropeada. ¿Y cómo tiene las tuberías del cuarto de baño? Pues me las cambió el mes pasado el padre de un chico que es fontanero. Anda, anda, no te preocupes. Ya me pagaréis cuando tengáis dinero. O cuando haga falta alguna chapuza en el colegio. Gracias, don Matías. Es usted un santo. No, no soy un santo. Soy simplemente un maestro. Anda, ve con Carlitos. Muchas gracias de nuevo, don Matías. Adiós. Adiós. Y dale recuerdos a tu marido. Adiós. Señor mío, por la presente le comunicamos que con esta fecha y a partir de los próximos 15 días tendrá que desalojar el colegio que tan dignamente dirige. Hacemos constar que deberá cumplir inmediatamente este mandato, porque de no hacerlo así, tendremos que tomar otras medidas de tipo judicial. En caso de que usted se obstinase, como comprenderán, señores, mi gestión al frente de la empresa no ha podido ser más eficaz. ¿No es cierto? Sí, señor. ¡Quiero que respondan a coro, sí, señor director presidente! Incluida usted, señorita Úrsula. Sí, señor director presidente. Muchas gracias. Señor Menéndez. ¿Cuántas veces le voy a decir que esta es una empresa seria y que están prohibidas las sonrisas? Bien, pasemos al asunto siguiente. Los planes sobre el solar del Colegio Santo Tomás de Aquino que hemos adquirido recientemente. Como ya saben, ha sido una ganga. Una más debida a que el propietario del mismo lo tenía hipotecado por varios sitios. Me enteré, reuní a los acreedores, compré las hipotecas por una miseria y gracias a mis amigos en el juzgado conseguí acelerar. ¡Señorita Úrsula! Para toser se va usted a la calle. Sí, señor. Se dice sí, señor director presidente. Sí, señor director presidente. Como iba diciendo, gracias a mis amigos en el juzgado conseguí que el juez dictara rápidamente la orden de desahucio. Y podremos empezar a derribarlo cuando yo lo decida. Bien, ¿alguna pregunta? Veo que no tienen nada que preguntar. Lógico, porque está todo muy claro. Muchas gracias, señores consejeros, por sus consejos. Buenas tardes. Señorita Úrsula, proceda a desinfectar la sala. Sí, señor. Oh. ¿Cómo me encuentra hoy el cabello? Maravilloso, como siempre. Papás y mamás, compañeros y compañeras, el gran cuadro cómico Los Dodotis.
Las palabras de nuestro querido director. Ilustre claustro de profesores, padres de los alumnos, queridos niños. La despedida de este año no es una despedida más. Es la última. Sí, tengo que daros una mala noticia. El próximo curso, el Aquino no abrirá sus puertas. Todos sabéis que este colegio no era un negocio para ganar dinero. Y todos los negocios con los que no se gana dinero se hunden. Arrastraba desde hace tiempo muchas deudas. Y esas deudas nos han hundido. Pero no tenéis que sentirlo, no tenéis que sentirlo. Estoy seguro que iréis a mejores colegios, más nuevos, con campos de tenis y de fútbol y de baloncesto. Lo único triste es que en septiembre ya no volveremos a vernos. Pero no olvidéis que en mí tendréis siempre un amigo de todos vosotros. Que yo seguiré siendo el Mati. ¡Yupi! ¡Ya no tendremos más colegio, gilipollas! Hacemos algo para que no cierren el cole o el año que viene cada uno estará en un sitio distinto. ¿Qué dice Superman? Que Mati tendrá que ir a un asilo. Pues tenemos que evitarlo. Y lo primero que tenemos que hacer es una banda. ¿Y cómo se hace una banda? Como en la tele, nombrando un jefe. ¿Y quién será el jefe? El que haga más méritos. Habla claro. Pues tenemos que hacer un concurso, una especie de prueba. Y el que la haga más gorda... ¿Me explico? Sí, te entiendo. Además, se me ocurre una idea. Creo que el jefe ha de ser quien haga algo tan gordo como para salir en los periódicos. ¿Qué os parece? De acuerdo. Genial, David. No es mala idea. Sobre todo lo que se me está ocurriendo. No van a quedar ni las vitrinas. Voy a estar comiendo hasta que se me gasten los dientes. Y diseño estos alimentos que voy a tomar. Amén. Bueno, se terminó. Ha quedado más liso que una plancha. Ahora a secarse. Mientras me tomo una cañita. Me cago en tu... Bueno está. Un fallo lo tiene cualquiera. ¡Ese chucho vuelva a pisar el cemento! ¡Le piso las tripas! Buenos días. Buenos días. ¿Usted sabe lo que comen las anacondas? ¿Y quiénes son esas? ¿Un conjunto musical? Las anacondas son unas serpientes, americanas por más señas. Anda, niño, lárgate. No me hagas perder tiempo. ¿No se lo cree? ¡Que te largues! Pues mire. Ha ha ha!
¡Fuera de ahí, niña! ¿Qué haces? Estoy hablando con los perros. ¿Hablando? Tú estás mal de la cabeza. Se lo juro, entiendo lo que dicen. Menos a este marrón que parece que ladra en sueco. Vale, niña, vete de aquí. Venga. Y yo le digo a usted que no. Y yo le digo a usted que sí, porque el artículo primero dice que siempre tenemos razón. ¿Y cuando no la tienen? Entonces hay que leer el artículo segundo. ¿Y qué dice ese artículo? Ahora mismo se lo digo. Si alguna vez el agente no tiene razón al retirar un vehículo con la grúa... ¿Qué? Deberá leerse el artículo 333. ¿Y qué dice el artículo 333? Ahora mismo se lo leo. ¡Con que hablando con los perros, eh! ¡Ya verás cómo te coja! ¡Los perros pedían libertad y se la he dado! Ahora mismo se lo leo. Pero si en alguna ocasión existiera duda al respecto, deberá consultarse el artículo 666. ¡Nos han robado la grúa! ¿Me quiere decir, don Reglamento, qué dice el librito ese cuando a un agente le birlan la grúa? Y aún haciéndose el gracioso. Atención. A todas las patrullas de servicio, atención. Detectados en diversos puntos de la ciudad reptil de grandes proporciones, sobre unos 10 metros de largo. Patrullas, atención. Diríjanse con la máxima urgencia a sus sectores respectivos. Yo no he salido, como no he hecho cosas malas. Bueno, ¿y ahora quién será el jefe? Pues que nadie ha salido con letras más grandes. Entonces, Tino, ¿lo de la grúa es lo que ha salido con letras más grandes? Por mí, de acuerdo. Claro, como estás enamorada de él. ¡Ahora ya! La mayoría es la mayoría. Bueno, entonces acepto lo que dice la mayoría, pero yo no estoy de acuerdo. Bien, entonces tenemos que... ¡Superman! A ver qué trae. Trae. Perro mordido por un hombre. ¡Qué letras más grandes! ¡Mira! Tino, la democracia es la democracia. Ahora el jefe tiene que ser Superman. Ahora tenemos que ponerle un nombre a la banda. ¿Qué os parecen los comilones? Tú, flaco, pensando siempre en lo mismo. Comando G. Ese ya existe en la tele. Pues Comando J. Comando J, ¿qué copiones? El jefe ha dicho que sí y no hay más que hablar. No. La verdad es que no hay nada que hacer. La ley es la ley. ¡Jo con la ley! ¿La justicia qué?
Sí, hijo. Pero a veces no están de acuerdo ambas cosas. Pues este país es la leche. Más que la leche, la releche. Niños, esas palabras no se dicen. Lo cierto es que esta tarde vendrá el constructor que ha comprado el colegio. Mejor dicho, que se ha quedado con él. Y le tendré que entregar la llave. Según me ha dicho por teléfono, yo puedo quedarme aquí hasta el día que vengan a tirar el edificio. Que será muy pronto. Y dice que esta tarde viene ese vampiro a ver el colegio. Sí, a las 7. Cipri, ve a que el viejo te dé las llaves. Sí, don Atilio. Vamos. Tentado político. ¿Qué político? Ni qué cuernos. Eso es cosa del viejo. Luego se va a enterar. ¡Vamos! Me parece que aquí no hay nada aprovechable. Todo es aprovechable, Cipri. Absolutamente todo. El éxito de mi vida se lo debo haberlo aprovechado todo. Sí, si usted lo dice, hasta los tornillos de las bisagras. Por supuesto. Vas a venir con Úrsula a hacer un inventario de todo. Incluidos los tornillos de las bisagras. ¿De dónde has sacado ese sombrero, don Atilio? ¡Cállate, imbécil! ¡Quítame esto! ¿Está usted para una foto, don Atilio? ¿Cómo no te calles? A ti sí que te voy a dejar yo para una foto. Vamos al baño. Que se me va a estropear el pelo. Venga por aquí, don Atilio. Pase. ¡Cipriano! ¿Qué le pasa? El agua no es agua. ¡Cielos! ¡Es el agua extinta! ¡Extinta! ¡Extinta! ¿Quién está ahí? ¿Con qué sois vosotros, eh? Jomacho, Kunta Quinte. Kunta Quinte, tu padre. ¡Quíteme esto! ¡Mira de encima! ¡Chucho! ¡Chucho! ¿Creéis que con lo de esta tarde a ti la dejará tranquilo a Mati y no volverá más por el cole? ¿Qué va? Seguro que vuelve. Mi padre dice que los ricos son muy cabezotas. La verdad es que si a Tila me cae muy gordo. No empecemos, ¿eh? Debemos estar atentos para cuando vengan el Tartaja y esa Úrsula, que por el nombre debe ser... ¿Qué dice el jefe? Esta vez no lo he entendido bien. ¿Que cómo va el espionaje? Muy bien. Dentro de poco tendré el informe que necesitamos de las oficinas de Atila. ¡Queda usted despedido! Pero, don Atilio, que tengo mujer y cuatro hijos. ¡Como si quiera tener 7 mujeres y 50 hijos!
En mi empresa no protesta nadie. Pero yo he pedido una cosa justa. Aquí se viene a trabajar y no a pedir cosas justas. Fuera de aquí. Y ahora no cobrará usted su liquidación. ¡Fuera! ¡Rojo! Señorita Úrsula. Dígame, señor director. Venga usted a mi despacho. ¿Qué desea, señor? ¿Cuándo va a ir con Cipriano a efectuar el inventario del colegio? Esta tarde a las 4. ¿Cómo? ¿En horas de oficina? Pues sí, señor. Nada de eso. Irán al terminar la jornada, esta noche. ¿Pero don Atilio? Ni don Atilio ni narices. Sí. Sí, señor. Con el miedo que tengo yo a salir de noche y tener que venir a este casero. No, no se preocupe. Está usted con un hombre que no le tiene miedo a nada. ¿Me quiere explicar lo que tiene en la cabeza? Tomo precauciones. ¿Precauciones para entrar en un pobre colegio? ¿Pobre colegio? Si yo le contara... Encienda pronto la luz, que la oscuridad me pone nerviosa. No. Tema que estando conmigo no puede pasar nada. Esto parece una película de miedo. Que no se preocupe, que estoy yo aquí. Venga, vamos con el inventario. Apunte. Puertas. Dos puertas. La de la calle, esta. ¿Qué cosas más raras hace usted, Cipriano? Le repito que tomo precauciones. Vamos por la linterna que tengo en el cocoche. David, ¿está preparado el gato? Sí, aquí está. Cuando te tire de la oreja le pisas el rabo. Vale. Sí, sigamos con las puertas. Esta, dos, aquella, tres. ¡Ay! ¡Vámonos, vámonos! Prefiero volver el domingo de día, si hasta el lunes no se lo tengo que entregar a don Atilio. ¡Solo ha sido un gato! ¡Sí, un gato! Pero usted con todo su pelo en pecho se ha asustado. Mujer, es que así de pronto, no. Sin avisar... ¿Qué pasa ahora? Es que además me estoy haciendo pis. ¿Está llevando en el váter? Sí, yo me voy a preparar lo de fuera. Vale, yo me quedo con el flaco. ¿Qué pasa? ¡Un esqueleto! ¿Dónde? ¡En el váter! Pues ahora me entero yo que los esqueletos hacen esas cosas. ¡Vámonos! ¡Yo no aguanto más! Venga, apunte. Primero las mesas. Una, dos, tres, cuatro... No creo que vuelvan. ¿Y el flaco qué estará haciendo? No es difícil de imaginar. Flaco, si tuviera un poco de sal... ¿Será posible? ¿De dónde la ha sacado? Es la comida del gato. ¿Qué dice? Que él, como perro, no sería capaz de robarle la comida a un pobre gato. ¿Qué vas a hacer cuando yo me vaya al asilo? Llevas unos días que no paras en casa. ¿Qué haces por ahí tanto tiempo? Es que estás buscando otro cobijo. Tendrás que marcharte a otro sitio si no quieres ir a parar a las perreras del ayuntamiento. Pues como no te quedes con alguno de los niños... ¿Qué es eso?
No me gusta que digas palabrotas. Últimamente no hay quien entienda a este perro. Ya os dije que volverían. Son como vampiros. Tenemos que hacer algo más gordo. No podemos echarnos atrás. Si ya están midiendo el cole. Eso es señal de que muy pronto lo van a tirar. ¿Qué hacemos, jefe? Dice que tenemos que robarle a la constructora sus planes sobre el cole. Porque si conocemos las maniobras de Atila por adelantado, podremos atacarle por sorpresa. Y que a partir de este momento acaba de empezar la guerra. Suerte, Tino. La tendré. Ahora se van a enterar de quiénes somos nosotros. ¿Quién está ahí? ¡Miau! ¿Otra vez, gatito? ¿Quién es? ¿El perro o el gato? Esto parece un parque zoológico. Un gato, un perro y ahora un burro. ¿Y estás aquí? ¡Quieto! Insisto, estamos jugando y por eso no hemos conseguido nada. Hay que atacar en serio y dejarnos de tonterías. ¿Y qué podemos hacer? Pregunta también que qué hacemos. Un jefe nunca pregunta nada. Un jefe siempre da órdenes. Ordena que pensemos algo. Este Superman se las sabe todas. Yo creo que debemos llevar la guerra al terreno del enemigo. Explícate mejor. El informe dice que el lunes se reúnen para fijar el día que tiran el cole. Ese día debemos atacar las oficinas. ¿Qué vamos a hacer? Demostrar de lo que somos capaces. Habla más claro, David. Ya no queda más que el guardián. Cuidado con él. Aprovecharemos para hacer las cosas cuando esté en otra planta. ¿De acuerdo? Vale. Thank you.
cuánto dice usted, señor director presidente, que vamos a ganar con los pisos de lujo en el solar del colegio? Unos 32 millones netos. Es como para gritar de alegría. Pero si esto parece la montaña rusa. Erequina, si no es gracioso, se le va a caer. Aquí tenemos la explicación de todo. Esos mequetrefes del colegio. Pues van a saber quiénes somos nosotros. Procedamos, señores, al motivo que nos ha reunido aquí. Decidir cuándo empezaremos a derrumbar ese maldito colegio. Comenzaremos mañana mismo. ¿Antes de edificar las galerías de alimentación? Sí. Los pisos de lujo nos dejarán más beneficios. ¿Huele a perro muerto? ¿A perro, dice? A elefante muerto. Esos niños no saben con quién se la están jugando. A lo mejor tienen razón. ¿Qué? ¿Está usted defendiendo a esos demonios? No, señor. Lo que digo es que cuando unos niños defienden tanto su colegio, por algo será. ¿Por qué va a ser? Porque ese viejo de Don Matías les pagará para que lo hagan. ¿Desde cuándo unos niños defienden su colegio? Todo lo contrario. Les gustaría quemarlo. Es que el barrio se va a quedar sin escuela. ¡Fuera! ¡Salgo de aquí! ¡Como vuelva a defender a esos piratas, la despido! Cuando le ponga la mano encima a esos reptiles, no se les va a olvidar mientras viva. ¿Se os ocurre algo? Lo primero, romper la artillería enemiga para ganar tiempo. Luego ya veremos. ¿En qué piensas, Carlitos? Qué menudo bocadillo me haría yo con la anaconda que le pusimos a Don Atila. Jo, macho, siempre pensando lo mismo. ¿Serías capaz? ¡Qué asco! Superman tiene razón. No podemos perder tiempo. Vamos a por la artillería enemiga. No puede ser. Esos bribones están destrozando las máquinas en mis propias narices. Estaré borracho. Con que sois vosotros. Me las vais a pagar todas juntas. Os voy a comer, aunque sea sin pan. ¡Jo, macho! Este tío tiene más hambre que yo. Pues ahora vais a ver. Pero no voy a dejar ni el rato. ¡Quieto!
Hola, hijos. ¿Qué haces, Mati? Ya lo veis, las maletas. ¿Quiere decir eso que te vas? No, quiere decir que me echan. ¿Ya te ha llegado el aviso? Sí, me tengo que ir mañana por la mañana. ¡Ese canalla de Don Atilio! Operación canalla. ¿Qué dices, David? Nada, nada. Yo sí le he entendido. Le he entendido muy bien. Vamos, tíos. Adiós, Mati. Adiós, Mati. Adiós. Que me cuelguen si últimamente entiendo a estos muchachos. Me parece que estamos haciendo el gilipuertas. En eso estoy de acuerdo, flaco. Las máquinas se arreglan y adiós, cole. Sí, romper las máquinas solo sirve para retrasar un día o dos el que lo derriben. ¿Entonces qué hacemos? Tenemos que ir a por la cabeza. A por ese canalla de Donatila. Como le coja por el cuello. Estoy con vosotros. Mientras no ataquemos a la cabeza... Perdón, pero no he podido aguantarme más. Bueno, Superman, ya está bien. ¡Joque, tío! ¿Y si le secuestramos y le obligamos a que devuelva al cole? Así Mati no tendrá que irse al asilo. ¿De acuerdo? ¿Y si nos pillan, qué? Pues que nos pillen. Hay que salvar, cueste lo que cueste, a Mati y al colegio. Si no nos damos prisa, el canalla se irá de la oficina. Vamos, quien gane la última batalla ganará la guerra. Tenemos que prepararla bien. Hemos tenido suerte. El canalla de Don Atilio se ha quedado solo. Bueno, solo no, está guarda. Le daré un golpe de karate. No será fácil. Es un Sansón que puede despedazarnos de un puñetazo. Vamos, no perdamos tiempo. Vamos. Si lo hacemos como lo hemos planeado, saldrá bien. Y sobre todo no ponerse nerviosos. La sorpresa es nuestra mejor aliada. ¿Cómo huele eso? ¿Cómo quieres que huela? Si son huevos podridos. Posible. Toca los sitios, ¿eh?
Por favor, ¿puede mandar un taxi a la calle de... Superman, déjame en paz, que no estoy para bromas. Anda. Vete. Que no es hora de jugar. Anda, fuera. Bájate de ahí. Hola, buenos días, don Mati. No tan buenos, hijos. Sí son buenos, don Mati, muy buenos. ¿Ah, sí? ¿Y puedo saber por qué? Porque ya no te tienes que ir. ¿Qué dices? Es un secreto. Confía en nosotros y no te vayas hasta que no vengan a echarte. Y por ahora nadie vendrá a hacerlo. El Comando J controla la situación. ¡No renunciaré al colegio! ¡Ay! Como me disparéis otra vez, os meto a todos en la cárcel. ¡Ay, ah! ¿Qué os parece? Donde pongo el ojo, pongo la flecha, ¿eh? ¿Renuncias al cole? ¡Nunca! Nunca, nunca, no, no, eso no, no, no. ¡Ay! ¡Asesinos! ¡Criminales! Me parece que así no conseguiremos nada. ¿Se os ocurre algo? ¡Ya está! ¿Por qué no nos lo comemos? No seas animal. No soy animal, soy práctico. Pues el flaco tiene razón. Con bromitas no hemos conseguido nada. ¿Y si le cortamos las orejas? No, sangre no, todo menos sangre. Si es solo un poquito para asustarle. Yo estoy de acuerdo con mi hermana, sangre no. ¿Qué opinas tú, Superman? Entonces la hemos fastidiado. ¡Jo, qué cobardes! Esto ni es banda ni es nada. Ya lo tengo. ¿El qué? Una idea para que se rinda. ¿Qué? ¿Te rindes o no te rindes? ¡Jamás! Pues venga, 10, 9, 8, 6, 4, 5, borrico, que no saben ni contar. Es que para atrás es muy difícil. 4, 3, 2, 1. No, no sabemos nada de él. Sí. Casi seguro que ha sido un secuestro. Claro que hemos avisado a la policía. De acuerdo, señor Molinero. En cuanto sepamos algo, le llamamos. Adiós. Ojalá le hayan secuestrado los caníbales. Con el pelo tan bonito que yo tenía. Pero no lo conseguiréis. El que ríe, el último ríe más fuerte. Pues entonces tú vas a reír el primero. Vamos, chicos, ha llegado el turno de las cosquillas. ¡No! ¡Cosquillas no! ¡No! ¡No! ¡Cosquillas no! ¡Ay, por favor! ¿Qué te gusta? ¡No! ¡Me rindo! ¡No! ¡Haré lo que queráis! ¡Renunciaré al colegio! Superman. Oh.
Mientras no lo examinen los doctores, no se sabe si es grave. Ir a la sala de espera, ya os avisaré. Si Mati se muere, bueno, quiero decir, si deja de vivir, la culpa será de ese asqueroso de Atila. Si Mati muere, me lo cargo. Vuestro profesor ha sufrido un infarto de miocardio. ¿Un infarto de mio qué? Un ataque al corazón. Es muy grave. De momento está en observación. Hasta dentro de 24 horas no sabremos si es grave o no. ¿Podemos verle? No, lo siento, niño. Solo pueden pasar los familiares de los enfermos. ¿Ese perro dónde va? Ha dicho que él es familiar de don Matías. ¿Familiar? ¿Un perro? Oiga, señorita, es un perro, pero no es un perro, ¿entiende? ¿Diga? ¿Cómo? Ah, sí, un momento. Niños, venid aquí, os llaman. ¿A nosotros? ¿No sois vosotros los alumnos de don Matías? Por fin doy con vosotros. Soy Úrsula, la secretaria de don Atilio. Como estoy de vuestra parte en el asunto del colegio, quiero deciros que se ha escapado y viene para acá dispuesto a dar órdenes para que lo tumben hoy mismo. Vosotros veréis lo que hacéis. Hasta luego. Ay, madre. ¿No habéis podido entrar? No. ¿Se ha ido David al cole con la otra emisora? Sí, desde allí nos irá diciendo todo lo que pasa. No podemos estar aquí, con los brazos cruzados. El flaco lleva razón. Tenemos que pensar un plan para poder ver a Mati. Hola. Hola, chaval. ¿Se ha fijado usted que le han dado un golpe atrás? ¿Un golpe? Pero si hace una hora que la he sacado del taller. Pues yo no veo ningún golpe. No lo ve, pero lo va a sentir. ¿Cómo te has pisado ahora? Te doy un bocado en el culo. De los que deja enseñar para toda la vida. Cállate, sigue recto. Dentro de poco volveré. Es un caso muy urgente. ¡Que no quede ni una sola piedra de ese maldito colegio! ¡Ni una! Señorita Úrsula, prepárese que se viene usted conmigo. Quiero que vea cómo se derrumba ese colegio que usted se ha atrevido a defender. Debe faltar poco. Solo podemos hacer una cosa por él. Vamos.
señor, por favor, salva a este anciano, profesor. Tienes un gran corazón, solo has sabido querer, por ser un hombre tan bueno, no le queremos perder. Dios mío, ayúdale, Dios mío, ayúdale, prometemos todos mejorar, y al profe vas a curar. Dios mío, ayúdale, Dios mío, sálvale, viviremos siempre para amar y a los mayores respetar. Señor, Mati no tiene la culpa de nada. Todo lo hemos hecho el comando J. ¿Por qué no nos ponemos malos nosotros y él se cura? Además, tampoco hemos sido tan malos. Todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho con buena intención. Queríamos que no le quitaran el cole a Mati y que el barrio se quedara sin escuela. De verdad, él no ha hecho nada. Él es bueno, muy bueno. No cobraba quien no podía pagar y jugaba con nosotros. Y se quedaba después de las clases con los que sabían menos, para que no sacaran insuficientes. Iba a vernos cuando sabía que estábamos con gripe. O con paperas. Cúralo, cúralo, que se ponga bueno pronto. Si lo curas, te prometo que no secuestraremos a nadie más. Y yo no pincharé más globos. Y yo no comeré pasteles en una semana. Bueno, o en un mes o en dos. Y mi hermano David no hará más explosiones. Y Superman no se hará más pis en la calle. Comando J, la escucha. Aquí Comando J, aquí Comando J. Han llegado cuatro hombres. No sé qué van a hacer, pero parece que vienen a trabajar. Corto. ¿Tú crees que Dios habrá oído lo que le hemos dicho? Seguro que sí, ya lo verás. ¿Cómo está? Mucho mejor. Esperad unos minutos a que le haga efecto la inyección y luego podéis pasar, ¿de acuerdo? Sí, señora enfermera. ¿Lo veis? Ya os lo había dicho yo. Sé que me voy a morir. Y quiero hacerlo en mi colegio. Así moriremos los dos al mismo tiempo. Por favor, llevadme allí. No dejéis que me muera. En esta habitación tan triste. No, no, no te vas a morir. Se lo hemos pedido a Dios y estamos seguros de que nos ha oído. Sabía que el día que el colegio desapareciera, yo me iría también. Y ese día ha llegado. Llevadme, por favor. Os lo ruego. A Mati no podemos negarle nada. Eso. ¿Qué hacemos? La decisión debe tomarla él. Mi madre, qué golpe. Como coja a ese gordito, me lo cargo sin que diga pío.
estaré tranquilo hasta que no vea esto convertido en un solar. Diles que empiecen a tumbar. A sus órdenes, señor. ¡Venga, en marcha! ¡Pepe, pon la máquina a funcionar! ¡Vamos! ¡A trabajar! ¡Oiga, sin atropellar! ¡Esos salvajes! No me querían dejar sin pelo. Pues ahora tendrán su merecido. Gracias, hijos. ¡Adelante con vuestras palas! ¡Adelante! Tumbad un colegio necesario para el barrio. Y de paso, matad a su legítimo dueño. Al hombre que no quiso hacer negocio con la enseñanza y por eso se arruinó. ¡Os ordeno que empecéis! ¿No habéis oído que empecéis? ¡Ahí está el asesino de don Matías! El maestro que jamás ha cobrado una peseta que no podía pagar. El maestro que siempre ha sido un amigo para sus alumnos. Un amigo para todos los chicos del barrio. O empezáis la demolición, o podéis consideraros despedidos. ¿Qué hacemos? Ahí está el pobre don Matías muriéndose por causa de ese canalla que quiere echarle de su casa y de su colegio. ¡Así se habla! ¡Fuera el especulador! ¡Que lo cuelgue! ¿Colgarme a mí? ¿Pero qué dice ese loco? Del distrito. Y a los de la tele, para que toda España vea este atropello. ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Don Atilio, esto se pone más negro que el sobaco de un grillo. ¡Cállate, imbécil! ¡Quedáis despedidos! ¡Váyanse al cuerno! ¡Os voy a demostrar que a unos mequetrefes no se les tiene miedo! ¡Bájese usted de ahí ahora mismo! ¡Viva don Matías! Verá cómo la policía arregla esto. ¿Cómo la llame? Le denunciaré a Hacienda por haberle defraudado 5 millones de pesetas este año y 4 el pasado. ¿Qué está diciendo? Y a la delegación de trabajo le diré que tiene usted obreros sin seguros sociales. ¿Está usted loca? Firme usted la cesión del colegio o haré que le metan en la cárcel aunque yo me quede sin empleo. Pero... A lo mejor, con esta buena obra, sale usted en los periódicos, o en las próximas elecciones llega a ser diputado o senador. ¡Firme! Maldita sea. Y gracias a 4 niños maravillosos y a un perro encantador, he comprendido que el colegio era necesario para este barrio. Muy bien. Por ello, es para mí un orgullo devolvérselo a don Matías, a fin de que continúe la labor benefactora al frente del mismo. ¡Viva el Colegio Santo Tomás de Aquino! ¡Viva! ¡Viva don Matías! ¡Viva! ¡Viva!